¿Qué pasa, gente? Aquí Rezoca el micro. En el vídeo de hoy, el temita del que vamos a hablar, el temita que vamos a tratar es sobre qué es lo que está ocurriendo con los personajes de 4 estrellas en Genshin Impact. Si queréis saber mi opinión, quedaros conmigo hasta el final porque vamos a hablar de cosas muy, pero que muy interesantes y me molaré también ver lo que opináis vosotros sobre este tema porque considero que para Genshin Impact es un tema muy, pero que muy importante en cuanto a los jugadores, en cuanto a mi joyo, en cuanto a todo. Considero que los 4 estrellas son un factor bastante importante en el juego y están ocurriendo cositas con ellos. Pero para empezar con esto tenemos que remontarnos a los inicios del juego, gente. Tenemos que remontarnos a los inicios del juego, donde yo considero que está la gran tragedia de mi joyo, el gran error cometido por los señores de mi joyo. Y ese error cometido por mi joyo tiene nombre y apellido, gente. Tiene nombre y apellido. Llamados los errores: Chen Ling, Chin Q, Bennett, Fischl y Sakarosa. Para mí, esos nombres de personajes fueron el mayor error que cometió mi joyo o el mayor error a la hora de inventar barra crear personajes para su videojuego. ¿Por qué? No estaban tan avispados, no eran tan conscientes de cómo iba a funcionar el juego, de cómo de trend iba a ser, de cómo de importante iba a ser ciertos stats y ciertas cosas a la hora de que los equipos pegaran más y estuvieran tochos. Hicieron esos personajes sin tener estas cosas en cuenta y se les fue la madre. Son personajes que están desde el día 1, estos personajes que acabo de comentar, y de verdad que es que son de los más poderosos que hay en todo el videojuego. De hecho, la mayoría de nosotros los tenemos C6 a muchos de ellos, los utilizamos en la mayoría de nuestros equipos, los tenemos incluso coronados, como yo, que tengo aquí coronado a Chin Q, tengo también coronado aquí al Bennett, me gustaría coronar a Chen Ling. Son personajes que son muy, pero que muy, 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 muy fuertes y además son giga versátiles. Y de esto mis joyos no son tontos, mi joyo se dio cuenta de esto muy rápido, gente. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es la siguiente tanda de personajes que salió después de esto? Obviamente tenemos los que salieron junto con ellos, que no son tan fuertes, como por desgracia Lisa, Bárbara, Razor, que no es malo pero tampoco está en su nivel, Beidou, Kaella, Amber, que bueno, es Amber, Noel, que va más o menos decente en su nicho, Ningguang igual, Chongyun, que bueno, ahí está el pibe, medio que tal. Si veis que miro mucho para acá, que tengo aquí una libretilla, un bloc de notas en el que tengo cositas apuntadas porque hay mucha data en el vídeo de hoy, ¿vale? Tenemos después la siguiente tanda de personajes 4 estrellas, gente. Aquí es donde mi joyo como que no se estaba dando cuenta, pero después se dio cuenta. ¿Por qué? Primer personaje de 4 estrellas, el 11 de noviembre de 2020, Diona. Diona, ¿qué pasa aquí con Diona? Gente, aquí que decimos que mi joyo está sacando un personaje de 4 estrellas, los personajes que saca de 4 estrellas son muy buenos, Diona es muy buena, pero ya empezamos un poquito a tener que utilizar este personaje para equipos un poco más específicos. Diona ya no te vale en cualquier equipo, como te puede valer, por ejemplo, Bennett, o te puede entrar Chin Q, por ejemplo. Ya Diona no es tan resolutiva en esos aspectos. Tiene más ahí sus mercados, su nicho. Pero aquí aún tenemos la esperanza que decíamos, bueno, la esperanza, tenemos la buena fe y la felicidad de que los 4 estrellas eran muy fuertes. O sea, había algunos que eran muy malos, otros que eran decentes, pero había 4 estrellas que podrían ser muy buenos. Y dijimos, wow, con Diona aún están manteniendo el nivel. Sí que es verdad que es un poco dupe dependiente, pero está muy bien, mantiene el nivel. Pero después, el 1 de diciembre de 2020, llegó la debacle, gente. Llegó la verdadera debacle, salió Xinjiang. Honestamente, por mucho que haya peña que diga, ah, soy main Xinjiang, lo que sea, es de los peores personajes que tiene todo el juego. Y eso que a mí me parece que mola un montón, que tiene una guitarra eléctrica y tal, pero Xinjiang, completamente basura, o sea, completamente basura. Las expectativas de la peña se fueron al putísimo suelo con este personaje y todo el mundo estábamos diciendo, ya está, cagaron, los 4 estrellas solamente valen para ser supports. Pero aquí mi joyo aún no lo tenía claro, aún sacaba personajes un poco más aquí a la aleatoriedad, a ver qué nos inventamos, ¿no? Y 4 meses después nos vino la dupla, gente, nos vino la dupla de Yanfei y Rosaria, la cual nos devolvió un poquito la fe, pero
sin llegar tampoco a puntos muy fuertes, ¿no? Porque tanto Yanfei como Rosaria son personajes decentes. Yo considero que Rosaria es un poco mejor que Yanfei. Son personajes bastante mid, pero oye, cumplen su función. Son personajes de 4 estrellas, no son tan premium como los 5 estrellas. Son dupeables, te van a salir sin querer y los vas a poder utilizar. Así que simplemente average, nos mantenemos Yanfei y Rosaria, una rotación medianamente decente. Aquí ya a partir de este punto de inflexión en Yanfei y Rosaria, gente, es donde se empieza a torcer la cosa. Aquí es donde se empieza ya a torcer. Porque el día 10 de agosto, en mi cumpleaños de 2021, salió Sayu. Personaje completamente inútil, que solo sirve para hacerte de taxi y transformarte en Sonic por todo el juego. Que honestamente, a la hora de usarla, este personaje no da pie con bola, gente. Es un personaje completamente inútil. Aquí mi joyo la gafó a tope. Y a partir de este personaje fue cuando mi joyo se fue dando un poco de cuenta de lo que tenía que ir haciendo. Porque aquí ya es donde se metió la gamba hasta el fondo. Porque aquí ya se volvieron máquinas perfectas de administrar o maximizar sus ingresos con los 4 estrellas también. Estrategia que siguen utilizando el día de hoy. Que vino, a mi parecer, con Sara, gente. ¿Qué pasa con Sara? De manera estándar, este personaje no es para nada bueno. De hecho, es normalito. Pero como lo saques C6, gente, este personaje es el mejor support para los equipos del elemento Electro. O sea, este personaje junto con Raiden o un equipo de Electro es prácticamente el mejor support del elemento Electro de todo el juego. Y eso mi joyo lo sabe. ¿Por qué? Porque te está obligando a que la saques full dupe, a que te la saques C6 en el banner para que sea útil. ¿Y por qué sé que son conscientes de esto? Porque en la siguiente tanda, gente, se hicieron exactamente lo mismo. ¿Qué pasó aquí? Toma y Gorou. ¿Qué pasa con Toma y Gorou, gente? Toma, al igual que Sayu, no es tan malo, la verdad, no es tan malo. Toma es un poco más decente, pero sí que es verdad que el pobrecito mío tampoco vale para mucho. Se puede utilizar algún otro equipo de Burjon ahora con el tema del Dendro, pero no vale mucho. No vale mucho el pobrecito mío, Toma. ¿Qué pasa con Gorou? Exactamente igual que Sara. Es un personaje que de manera normal en el juego no sirve de nada, pero en su nicho, que es el elemento Geo, es el mejor. Entonces ya estamos pillando un patrón, ¿no, gente? Hemos pasado de personajes como Fischl, que es verdad que con pocos dupes es un poco peor, y con el C6 es muy buena. Chanlin, que es la hostia. Bennett, que es la putísima polla. Chinkyu, que es la putísima polla. Zakarosa, que es la putísima polla. Estamos pasando a personajes que son completamente o bastante dupe dependientes. Porque, por ejemplo, Fischl, vale, si el C6 no es tan buena, pero no se puede comparar al nivel de diferencia de calidad, el salto de calidad que da Sara de C5 a C6, ¿comprendéis? O de C0 a C5. A C6. Y por ejemplo, Fischl se puede utilizar en muchos más equipos. Sara es muy de nicho, al igual que Gorou. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa después de Gorou? Siguiente 4 estrellas, Yunjin. ¡Anda! ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! Ocurre exactamente lo mismo que tanto con Gorou como con Sara, pero en otro nicho diferente con Yunjin. Igualmente hacen falta dupes para que el personaje sea bueno. Si no recuerdo mal, creo que había que pillar el C2 mínimo de Yunjin para que fuera un buen buffer, si no recuerdo mal. Y solamente buffa a los personajes que van a ataques básicos. Otra cosa ya, seguimos para bingo, gente. Estamos viendo ya aquí un cierto patrón, ¿no? Tenemos un cierto patrón. Después, aquí, al parecer con el elemento Dendro ya como que cambió un poco la cosa y empezaron a sacar personajes que en un futuro pudieran ir a mejor con el tema del elemento Dendro. Y aquí es donde viene el tema de Cookie, el tema de la pobrecita Cookie. ¿Qué pasa con Cookie, gente? Cuando salió posiblemente era top, peores personajes del juego sin ningún tipo de duda, pero a día de hoy, gracias a que se ha vuelto muy buena en el equipo de Hyperbloom este personaje, pues ha visto un poco de nuevo su popularidad aumentada. Antiguamente, Cookie, cuando no existía el elemento Dendro, literalmente era de lo peor. Me daba mucha pena porque me gusta bastante el personaje, así ninja, eléctrico y tal, y me daba mucha pena que fuera penoso, pero es que, ¿qué le vamos a hacer si es que el personaje no sirve de nada? Y de aquí en adelante ya vamos repitiendo un poco la temática, ¿no? Tenemos a Heizou, que es, honestamente, de los últimos personajes, de lo mejor que han sacado. Honestamente es de lo mejor que han sacado, pero sí que es verdad que es un poco un sacaroso de hacendado que puede pegar, ¿no? La verdad. Es un sacaroso un poco hacendado. Sí que es verdad que es decente, pero teniendo a Sakarosa,
Hei Zhou como que es un poco gay. Okay, ¿para qué? No quiero ofender a nadie que sea main Hei Zhou y le flipe, pero es que es la realidad. Después, Kolei, ¿qué pasa? Pues honestamente, el personaje es una pedazo de mierda, simplemente le carrea que puede llevar, que tiene el elemento Dendro, que usa arcos y por lo cual con el cargado puede meter Dendro y eso te ayuda. Si este personaje fuera de cualquier otro elemento, Kolei no valdría ni para pipas. Después, Dori. ¿Qué comentar, gente? ¿Qué comentar? Esperemos que en un futuro tanto Dori como Candace como Layla pues le ocurra lo mismo que a Cookie, que saquen nuevos personajes con los cuales sus potenciales se vean mejorados y puedan utilizarse de cara al futuro, pero es que actualmente todos los personajes de 4 estrellas que nos están sacando son o supports buenísimos, pero tienen que ser full dupes y para un cierto nicho en concreto, o personajes completamente pestosos. Entonces, ¿a qué es donde yo quiero llegar? MiHoYo no va a cometer de nuevo este error. MiHoYo ni de coña no se va a permitir volver a cometer el error que cometió con estos personajes. Así que yo creo que de cara al futuro lo que nos espera es comernos mínimo un Sara, un Goro, un Yunjin de todos los elementos hasta que vuelvan a cambiar la dinámica para ver qué rumbo le quieren volver a dar a los 4 estrellas. Esta es mi opinión, gente. Espero que os haya molado el vídeo. 11 minutitos aquí de reflexión. Si has llegado hasta aquí, te lo agradezco muchísimo, pibe. Muchísimos besitos y te agradecería más aún que me dejaras por los comentarios qué es lo que opinas tú al respecto de esto. Yo, como siempre, me despido ya por aquí. Espero que te haya molado muchísimo y hasta la próxima, señores. ¡Adiós! ¡Oh,